con una ceremonia realizada en la Escuela Rural San Martín de Porres, ubicada en el sector Ninquilco de la comuna de Padre Las Casas, la Fundación del Magisterio de la Araucanía dio inicio al año escolar 2018 de sus establecimientos ubicados en la región de la Araucanía. Esta actividad, amenizada con la presentación de tres cuadros de danza a cargo de los estudiantes del establecimiento, contó con la asistencia del directorio de la FMDA, autoridades mapuche, directores, profesores y estudiantes de distintas escuelas de la FMDA, representantes de medios de comunicación e invitados especiales. Bueno, oficialmente en la Escuela San Martín de Porres estamos dando por iniciado el año escolar en la región de la Araucanía, los colegios que dependen de la Fundación Magisterio de la Araucanía. Lo hemos hecho acá porque siempre estamos buscando colegios que tengan alguna representación y vemos que este colegio está inserto dentro de una comunidad mapuche en donde hacemos la integración en las dos culturas. Hemos estado muy complacidos con todas las autoridades que han venido. Estamos inaugurando, entre comillas, pues ya empezamos hace ratito, pero el año escolar 2018. Espero que esto sea un incentivo para todos nuestros apoderados que han concurrido, para nuestros alumnos que están fascinados ahora en estos momentos viendo una obra teatral. Toda inauguración obviamente es importante, sobre todo el inicio de un año escolar, con nuevos desafíos, obviamente generando instancias significativas para que nuestros niños cada día aprendan más y mejor. Y cómo no en nuestra Fundación Magisterio, que realice este acto y obviamente invite a todos sus colegios como familia fundación que somos. Sobre el comienzo de este nuevo año escolar, el secretario del directorio, Rodolfo Nahuelpan, destacó. Las proyecciones para este año, bueno, son bastante ambiciosas. Tenemos harto que hacer en diferentes sentidos. En primer lugar, en el tema pedagógico, cada vez estamos tendiendo a y trabajando para mejorar más la calidad de la enseñanza que nosotros prestamos a los niños que prefieren nuestro proyecto educativo. Al terminar la ceremonia, que dio inicio oficial al año escolar 2018 en los establecimientos de la FMDA ubicados en la región de la Araucanía, se realizó una obra de teatro para los estudiantes tanto del establecimiento como los invitados a cargo de la compañía de teatro Puerto de Sueños.